This is the fun part. The groups start to take shape now. Yeah. Let's see what our first team out of Pool 2 is. And it is SK Telecom T1, our defending champion. Oh my god! Oh my god! Yes. Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a eSport Maníacos. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos una mesa amplia, ¿vale? A ver, no es una mesa, son 5 mesas, está todo como muy amplio por el ¿cómo se dice? Vicisitudes del destino. Esto es así. Podríamos tener otras excusas, pero no. Pasan cosas, siempre tenemos 5 mesas, pero también tenemos a Cardenete, que consigue corregirnos en todos los aspectos, aunque a veces dé un poco el por saco. ¿Qué tal estás, Cardenete? Muy bien, hay un programa interesante hoy por delante, con aquí invitados de categorías, y que a ver qué tal sale. ¿No te refieres a Quentin? No, no. Vale, Quentin, ¿qué tal estás? Yo te iba a decir que iba a hablar poco. Buenas tardes, lo primero, como siempre. Lo segundo, te vas a llevar palito de control enseguida. ¿Por qué me voy a llevar palito de control? Bueno, por las instrucciones que te dan antes de empezar el programa. Pero obviando eso, día intenso hoy, ¿eh? Es que control me ha dicho antes, creo que me ha dicho Quentin, Cardenete y luego para allá, sí, cierto. Se me ha olvidado. Tengo interiorizado. No, y además ni un minuto te dura la memoria. Aquí, yo soy muy, voy para allá, siempre voy para allá y luego para allá. Siempre se me... Yo no funciono bien. Hago un poco lo que puedo. Ya está. Y para poner un poquito de profesionalidad, de calidad a este programa, hoy va a estar con nosotros un ratito el señor Tiergulf. ¿Qué tal, caballero? Tiergulf. ¿Qué onda? No, bien yo, acá. No te oigo yo, no sé si no te oigo yo por algo en especial, control o lo que sea. Nada, estamos viendo los labios. Nada, acá feliz, estamos entrenando acá en Monster Riders, íbamos ayer a España y no sé, un orgullo, digamos, estar acá en el show. Y conocerlo a todos, de verdad, conocer un poco más de su escena, que una escena increíble, los equipos son increíbles y el número de gente que mueve y los fanáticos también increíble. Entonces, es una faceta que nosotros por lo menos no conocemos de España y algo súper lindo conocer. Tengo también, ahora le tengo que hacer una pregunta, te tengo que hacer una pregunta a ti sobre opiniones de otros tertulianos, como por ejemplo Quentin. Y puedes ser totalmente sincero y crítico, e incluso desagradable, como yo esté todos los días. Sí, pero porque te gusta tanto. No. Díselo claramente, eso digo yo, ahora, si quieres. Ahora después. Mientras, a ver si me ponen a Tiergulf, que lo puedo escuchar por aquí. Yo le escucho, pero porque está aquí al lado. Tú sí lo escuchas. El único que no le escucho soy yo. No, yo tampoco. Yo le escucho porque le tengo aquí a mi vera. Lo hicieron a propósito. Maldita sea, pues yo no le escucho. Tenemos por ahí, en las altas esferas, tenemos como un montón de gente. Creo que está también Kitsune. Kitsune, ¿qué tal estás? Bien, estoy bastante bien. Bastante mejor que David García, la verdad. Y ya no hay más gente. Buah, ya está, Kitsune. Bueno, sí, Kitsune, mucha gente a la vez. Kitsune no pasa nada. Mayoría, ya. Kitsune es mayoría. Pero os digo una cosa. Es que hoy, como tengo un día... hoy he tenido un día muy de espero deciros algo. El viernes o el lunes de algo. Ah. Y no es la cadena mundial. Algo de algo. Ah. Bien. Algo de algo. Vale. Quentin sabe de que es ese algo. Y Cardenete también. Pero... Todavía el único que no sabe las cosas soy yo, muy bien. Pero tú eres muy listo también, Kitsune. Kitsune, ¿qué tal estás? Pues bien, bastante contento, la verdad. ¿No me habías contado lo de que estabas en segunda hora? Pues en la B. Ha sido un poco rápido todo. A Quentin sí se lo conté. ¿Sí se lo contaste? Sí que lo avisé. Ayer, sí. Porque tuvimos programa, básicamente. No, yo me enteré también por Skype. Da igual, pero así te lo dije la semana pasada, pero estaba en segunda. Ah. Bueno, estoy. Estás de momento. ¿Y qué tal? Bueno, pues como con Dimegio, más o menos, ¿no? Exacto. Pero por lo menos ya se ha hecho oficial, es que entonces no había. pero te ha ido bien.
Sí, bueno, la verdad es que dimos una sorpresa que incluso nosotros, siendo sinceros, no esperábamos que fuese así. Fue una sorpresa incluso para... Fue... Sí, sí. Eso, ¡qué sorpresa! ¿No? ¡Hemos ganado! No, a ver. ¿Ganar? No es por ganar, sino perdón, por cómo ganamos. ¿Cómo ganasteis? Por paliza, no sé. Ah, por paliza. Bueno, pues, a ver. ¿Has visto? ¡Eh! ¡Que hemos ganado! Dice por aquí, ¿dónde está a ver, Cabra? Una Cabra, cosa es, si los dos peores equipos se enfrentan, pues está claro que uno ganará, otro perderá y debería sí estar más o menos igualado. Claro. Pero no sé, fue como... Es que a lo mejor no tienes el peor equipo, Kitsune. Pero a mí me gusta que digan que tengo el peor equipo. No sé si escucho ya aquí al amigo Tearwolf. Álvame. Hola, ¿me ¡Oh, no! Perfecto. ¡Vamos! Perfecto. Ahora estamos listos. A ver, esto es culpa mía, ¿vale? Porque... Como siempre, si no te preocupes. Sí, sí, porque el programa va en directo y vamos a todo trapo y es culpa de Injustificado. Todos los problemas que pueden suceder en el programa de hoy... Es culpa de Mua. ¿Seguro? Todos. Sí, sobre todo la elección de invitados. Sobre todo la elección blanca, de invitados. La elección de invitados es culpa mía. Dime, Kitsune. Que ayer se confirmó que la maldición de Dimegio realmente era por el logo. Porque todos los que tenían logo de lobo han caído. Es verdad. Bloody Wolves, Arctic, ¿hay alguno más? Ya están los dos fuera. Hoy no voy a dar yo el paso al sumario. Por favor, ¿puedes hacer zoom? ¿Puedes hacerme zoom a mí o algo? No sé si es posible. Bueno, hoy el paso al sumario lo va a dar el joven Motroco. ¡Vámonos al sumario! En el programa de hoy vamos a hablar con el señor Tealwolf de Kalehe, que lo tenemos por aquí, que se va a China, pero le ha pillado España al lado. Y he dicho, pues nos pasamos un rato. Luego vamos a hablar del parche del Mundial 7.18. Ya está, ya lo tenemos aquí. Es el nuestro, el que lo vamos a tener que sufrir durante varios meses, pues, internacionalmente hablando. También el Banter, por fin. ¡Bravo! Dándose palos aquí todo el mundo. Bien divertido. Y también noticias como que Opti compra plaza de Overwatch League y ha aplicado también a la LCSNA. Porque ya que estás en un sitio, te vas a otro. Por último, van a venir Jackie y Elania a hablar del Leyendas Tour, que es este fin de semana, así que lo vamos a traer por aquí, a que nos cuenten un poquito qué es lo que van a hacer. Ya sabéis, le damos las gracias, no estoy vocalizando hoy, le damos las gracias, como siempre, a Nvidia, que son muy guapos, y a Movistar Riders, y estamos en el Movistar eSport Center, haciendo cosas de eSport. Porque parece que está rezando. No lo sé. Es que hay que rezarle a los patrocinadores para que siga. Es verdad. Es verdad. Porque, ¿no? Por trabajo no, pero desde luego por creencia y por fe, aguanten, a lo mejor. Siguen aguantando. Vamos a aguantar. Por favor, patrocinadores, seguid dejando dinerito. Gracias. Namaste. Porque estoy saliendo diciendo tú, tío. Sellout. Yo qué sé. Qué pena, ¿eh? Hoy los fallos de hoy son todos de Juste. Se han perdido el rezo aquí al... Los fallos de hoy son todos de Juste. Vale. No, vamos a ver, Juste. El que va a pillar siempre, bueno, después de ti, evidentemente soy yo. Pero... Es que hay veces que la gente dice, no, es que control tal. No, no, culpa no, mía. No, no, ahí no. Hoy culpa mía. Otras veces a lo mejor es control. Hoy todo lo que pase malo es arroba injustificado. Ahí podéis dejar todas vuestras quejas. Y ya está. Arroba QuentinLol, arroba FerCardenete. ¿Cuál es tu Twitter, Tearwolf? ¿Mi Twitter? Sí. Tearwolf, arroba Tearwolf. Es verdad, si lo he puesto antes. Justo. De todas maneras, en Latinoamérica son muy acostumbrados a usar Facebook por encima de Twitter. Sí. Que también que quede claro. No, igual me gusta más Twitter. ¿No? Y, ¿sí? Yo, sí. Sí, de lo nuestro, buen trabajo. Tuve un tiempo en Brasil y es lo mismo. O sea, igual que España, el Twitter es mejor, es más en el momento, hay mejor interacción y todo. Entonces yo también soy más Twitter. Vale. Ah, pues mira. Quentin. Ya está. Quentin, podemos. Dime. Es que ya has visto que hay el colegueo y eso tiene que parar. Quentin, te lo digo ya. Es posible que en el programa de ayer. Sí. Dijeras de cierta opinión como que a nadie le importan los wildcards. Bueno, sí, lo dije. Y es posible que la gente de YouTube. Sí. Es posible que la gente de, parte, ¿eh? De no, YouTube. Es posible que la gente de YouTube pues estuviera ahí con. Soy plenamente consciente de la opinión de YouTube. Con la vara de hierro en el costado. Ahora, me parece estupendo. Alejandro Cotrina, ¿le puedes decir aquí a nuestro invitado de KLG? ¿El qué? ¿Tu opinión sobre los wildcard en el Mundial? Sí, sí, sí. Pues venga, se lo digo. Opínale. Yo lo siento por ti, Wolf, en este caso. No, es que me está diciendo. Vale, de, sí, a sí, ver si tiene huevos, Juan. Pues claro. Pregúntale. Que venga. Yo lo siento, pero creo que. Que vais, ¿cómo se diría? Este es el AB, ¿no? En ese sentido. Es que igual, mira, hay un tema que tiene que ver lo de punto de vista ojo, afuera. No, no lo digo por vosotros. No, 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 no es para menos. Todos los wildcard. Vale. Está bien. Primero, ¿a quién le gusta ver el mismo equipo ganar siempre? ¿Qué pasó a con mí? Angst?
Anak, a mí. Ponte. Broma, si pones un equipo, ponte Wildcard, que le va a ir bien, sí. Los fans lo van a seguir y va a haber más hype, va a ser un, digamos, eso, un mundial. Eso está clarísimo. Eso está claro. Ahora va el segundo tema. ¿No ha pasado ya cuántas veces con Taiwán o Gigabyte Marines que le ganan a los mejores equipos del mundo? Nadie espera nada. Y creo que va por un tema de playstyle. O sea, yo no te digo que hoy en día o mejor seamos mejor o no, yo no sé. Nosotros vamos a entrenar e intentar ser lo mejor nosotros. Ahora, lo que yo es el playstyle. Ponte, en Brasil, los junglas, ¿qué hacen a veces? En Latinoamérica, parten red, van a tu blue, te esperan ahí, te matan ahí. ¿Qué hace el jungla de LCS? El full clear, lo que es estándar, lo que es seguro, lo que es 100%. Entonces, si tú juegas estilo de juego y de la nada te encuentras con, digamos, una Nia Lee, nivel 2 en tu blue y te mata, cambia totalmente tu estilo de juego. Dejas de estar en tu tranquilidad de un juego seguro a jugar el juego de ellos. Y ahí es donde creo que los equipos wildcards pueden capitalizar con su estilo de juego diferente. Hablemos del brand de Liquid, que romeaba por el mapa, presión de línea, era otro carry man en las teamfights. Ningún equipo supo hacer nada hasta que llegó a playoffs y lo empezaron a banear. Entonces, el estilo de juego del equipo, creo que la oportunidad de encerrarse en su propia región y jugar el juego a su manera puede ser algo beneficioso para la wildcard. Digamos, los equipos que busquen ser más estándar, yo no creo que es lo ideal o la mentalidad que deberían tomar para este mundial. Porque los otros van a ser mejor en lo que es estándar porque lo han hecho mucho tiempo. En cambio, nosotros podemos jugar nuestro estilo de juego y jugar lo mejor que ellos. Ya está, yo es que he cortado el programa. Pero eso es la mentalidad. Un problema con el caso de KLG, porque no he seguido Latinoamérica Sur todo lo que me gustaría, porque por horario y demás no es tan fácil. Pero sí es cierto que si veo algunas de vuestras partidas, tenéis mucha atención en la calle inferior. Destináis muchísimos recursos, tanto TP de mantarraya como ganqueo en tu caso, y puede resultar más o menos fácil predecir el estilo de juego, que también es cierto que ahora mismo por el meta viene bien centrarse en la botlane, pero ¿no consideras que incluso saliendo un poco de vuestro estilo de juego les puede resultar a los equipos de en teoría más nivel leeros fácilmente y así contrarrestar? Mira, hay dos temas. Yo creo que primero de todo no nos van a investigar nada. Yo creo que nadie nos va a estudiar, no nos van a respetar. No sé, yo creo que hay equipos que se han dado cuenta, como Rocksteiners, que hay veces que uno tiene que meterle un poco de tiempo. Pero más allá de eso, nosotros aprovechamos la temporada en Latinoamérica Sur, que no estuvo tan peleada, para jugar todos los estilos de juego. Aprender a jugar como equipo, porque también somos un equipo que se formó recién esta temporada. Somos todo un roster, todo un plantel nuevo. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Aprender a jugar por todas las fases del mapa. Muy bien, hoy en día usted dijo, la meta es más centrada en bot, en que la ADC escalee o tome una ventaja y pueda aprovechar del pedetero para un power spike más temprano. También pueden jugar alrededor de top una Fiora, un Jarvan más agresivo, un jungla más carry, un mid más support en vez de algo como Casio. Hemos aprendido a jugar todos los estilos de juego. Creo que lo que nuestro equipo hace, que no hacen otro equipo, es que nos juntamos muy temprano nosotros. Entonces, ¿por qué no hemos enfocado tanto en abrir bot? Es porque teniendo picks como Taric, como Rakan y el roam por el mapa, lo que intento hacer es moverme mucho con el support y abrir el mapa como equipo. Entonces, nosotros hemos sido muy, digamos, como una carrera. No sé cómo podría ser la palabra, pero algo que hace mucho que alejé ahora es abrir un lado del mapa y después moverse juntos. Entonces, eso es algo que tenemos muy fuerte, el teamfighting, los scrimmage, movimiento de mapa, y algo, un estilo de juego que hemos, digamos, creado nosotros. Hay gente por aquí. Yo voy a trasladarte la palabra del público. Dice, muy bien, se me cae Motroco. Que no se me caiga Motroco a mí. Deja a Motroco en paz, que ya tiene bastante con lidiar con Jandro. Eso es verdad, pero voy a dejar a Motroco aquí, espera. Lo habías hecho bien al principio. Lo importante es que se vea Motroco. Ve, una vez que se ve Motroco, hay gente que dice, muy bien, chaval, pero no vais a pasar de grupos. ¿Algo que le quieras decir a esta gente? ¿Vais a pasar de grupos? A ver, yo creo que podemos pasar. Oye, ¿en qué grupo estabais vosotros? Están con Young Generation y Young Generation. Sí. Uf, no está tan difícil. No está tan difícil. No, es que mira, de hecho nos conviene. Mi opinión, mi punto de vista, para mí Fnatic es el mejor del play-in. Dependiendo del día, pero yo creo que son los más constantes. Yo creo que tiene un factor de que si Reckless juega muy bien, son un equipo top tier del mundo, como que si juega mal, es un equipo muy sólido. Entonces, ¿qué es lo bueno que nos tocara contra Fnatic? Que nos toca luego. Podemos entrenar jugando contra ellos, contra los mejores, quitarnos a Hanna al tiro. Si salimos segundo del grupo, no nos van a tocar. Entonces, a nosotros tenemos la oportunidad de que nos toque el último grupo, que es el grupo, en mi opinión, más fácil. No va a tocar Rampage, no va a tocar un equipo, no sé quién más está ahí, de verdad no he visto, pero sí sé. Hong Kong Attitude, creo que sí. Sí, Hong Kong, creo. Que va a ser el grupo más fácil. Entonces, no necesariamente tenemos que sacar primer lugar de nuestro grupo, estratégicamente hablando, para poder salir. Entonces, lo mejor que nos podría haber pasado es que nos toque Fnatic. Ahora, lo ideal es ganar. Esa es la mentalidad que tenemos. ¿Con qué objetivos se va un poco a un mundial? En plan, a ver qué se aprende, a conocer mundo, a ver qué tal, a recibir impactos, sí. No sé.
Mira, yo creo que más que todo, aparte de ser, como les dije, un plantel más nuevo, y esto es en una oportunidad por primera vez, es ir con la mentalidad de jugar a su máximo nivel, a nuestro máximo nivel, y ver a dónde nos paramos hoy en día. Y darnos cuenta quiénes somos, cómo estamos a nivel mundial, y pensar cuál es el próximo paso, qué tenemos que mejorar para llegar a su nivel, o pongámonos en el mundo loco, que somos un ANX 2.0 y llegamos a playoffs, qué tenemos que modificar, qué hicimos bien. También uno tiene que ver qué hizo bien, cómo potenciarlo, qué tiene que solucionar para ir de nuevo. Porque esta es una primera oportunidad para nosotros. Hay equipos que ya han ido 5 veces al Mundial. Entonces, lo que nos cae a nosotros es dar lo máximo, ver a dónde nos paramos y después agarrar toda la información que obtuvimos en el Mundial de diferentes regiones, cómo jugamos nosotros, qué tenemos que hacer, e ir arreglándolo para un futuro. Es la mentalidad que yo creo que todos los equipos tienen que ir. Uno no puede ir pensando que va a ir a conocer o va a ir a perder, porque si vas con esa mentalidad nunca vas a dar lo máximo y nunca vas a saber de verdad dónde uno está. Está Quentin así asintiendo. No, no, es que está diciendo verdades como puños. Efectivamente, se considera lógicamente peor que muchos de los que hay. Y desde esa perspectiva, ver qué puedes hacer y ver tus virtudes. Respecto a lo que estabas comentando de los wildcards, hay equipos que han ido 5 veces, como bien comentabas. ¿Qué sientes tú de saber o qué sentías cuando decías, vale, nosotros podemos ir a Worlds y no vamos a tener ningún equipo coreano? ¿Lo ves como algo bueno o lo ves como algo malo? Porque dices, ya que tengo la oportunidad, por lo menos me mido con ellos. A ver. Solo por el hecho de jugar, no por competir en sí. Mira, a mí me gustaría jugar contra los coreanos, porque ahí uno aprende cosas diferentes. Como le digo, hablando con el equipo Western Riders, nosotros estamos en nuestra burbuja de Latinoamérica Sur. Nosotros, ponte, no sabemos cosas que pueden hacer. Ponte, digamos una cosa tan loca como en nivel 1, la Casio flashea y te saca línea con la E, digamos. Y eso te da presión de mapa para que tu jungla invada. Eso es algo que nosotros no sabemos que existe, digamos. Hay jugadas, hay estrategias, hay cosas que nosotros ni sabemos que existe, porque cada región está en su burbuja. En la liga, lo que fue LAS, nunca se jugó Warwick, nunca se tocó el Warwick. En cambio, que en Europa se dio mucha prioridad, tenía jugadores como Pride Stalker jugándolo casi todos los juegos. Cersei también. Entonces, lo juega mucho. Uno se mete en su burbuja y hay picks. Ponte, bueno, los rusos juegan todo el día Kayn. Kayn fue pico ban en la final. Y en Europa lo vimos nunca, lo vimos 1 o 2 veces, le fue mal. Contrax le fue bien en Norteamérica. Entonces, al tener diferentes picks, diferentes estilos de juego, diferente de todo en todas las regiones, uno tiene que ir intentando sacar lo mejor de cada una y aplicándolo a su estilo de juego. Uh-huh. Yo aquí quería rescatar, perdona Quentin, lo primero que has comentado, que soy un equipo nuevo y demás, para el que no lo sepa, KLG ha tenido muchos cambios, sobre todo desde 2016. Para el que no lo sepa, tú por ejemplo has jugado en 3 posiciones diferentes, estuviste en la jungla, sí. Fuiste de carry, luego otra vez jungla, luego support y ahora otra vez jungla, hubo mucho caos ahí, sí. Y ahora os había sentado a Matt, tenéis algunos jugadores... Perdón, por visto, lo del caos. No se ha visto en pantalla, pero he dicho, ha habido mucho caos ahí y he hecho... Pues, totalmente inintencionado, pero eso, también tenéis jugadores veteranos, como podéis ser Tuvo Plugo, jugadores más jóvenes, como puede ser Fix, y me gustó mucho una cosa que dijiste en la entrevista postpartido con Magical, que dijiste que queríais demostrar que no era cuestión de LAS ni de los jugadores en sí, sino que había que demostrar que a través de actitud, esfuerzo y demás, se podía llegar a cualquier sitio, y creo que es un poco la mentalidad que queréis trasladar, y algo que critica también Juste mucho, que es el tema del trabajo, del esfuerzo aquí en España. ¿Crees que también en Latinoamérica hay un poco ese slacking, esa pereza o falta de esfuerzo que puede catapultarte a un mundial, por ejemplo? Mira, yo creo que nadie da el 100%. No existe una persona, no me pueden decir que hay un jugador que todo el año está todos los días entrenando y dando el 100 y aprovechando el entrenamiento seriamente, esforzándose todos los días, siempre buscando mejorar, no existe. No hay un jugador yo creo que hay uno. ¿Quién? Faker. Bueno, han dicho, pero también hemos visto una foto en la playa. Me baso en opiniones, correcto, correcto. Entonces, correcto, tienes toda razón. Obviamente eso es parte del entrenamiento, sí. Tomarse un descanso es importante para no quemarse, pero no existe el ser humano así, entonces siempre hay un lugar para mejorar. ¿Qué era mi punto de vista? Siempre se hablaba que LAS no ganaba porque nos faltaba analista, nos faltaba un coreano, nos faltaba esto. Nosotros ganamos con un coach, 2-5 jugadores y nada más. Nosotros no tenemos un analista coreano, no tenemos un jugador extranjero, no tenemos un jugador importado, no tenemos nada. Y era, sí, obviamente, digamos, de los 3 bloques de entrenamiento que marcamos al día, 1 o 2 se cancelan casi todos los días, y el otro que marcamos 5 mapas, se juegan 2 juegos y el otro equipo se enojó o algo pasó. Pasa, pero no significa que nosotros no nos podemos ir a sentar, a analizar una partida, encontrar falla, analizar otra región, jugar solo queue en serio, tomarlo en serio, porque ¿qué pasa? Muchos ven el solo queue como una manera de relajarse. No lo es para aprender tu personaje, aprender los límites, aprender lo que uno tiene que hacer para después aplicarlo en equipo. Uno puede jugar dúo, entonces siempre uno puede hacer algo mejor. Uh-huh. Algo que hemos hablado mucho en KLG, todos decían, queremos entrenar como coreanos, 7 días a la semana. No te sirve entrenar 7 días mal, si ahora mismo, digamos, los 5 días que uno entrena, no lo entrena bien.
Cuando uno aproveche bien los 5 días, vamos al sexto, vamos al séptimo, vamos 24 horas, pero aprovechemos bien los tiempos. Usemos los tiempos muertos, analicemos cuando es necesario. No nos dejemos estar porque estamos en un lugar que es mediocre. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo consumir más o menos en ver otras competiciones? Porque hablabas del meta de Norteamérica, hablabas también de lo que hacen en Corea, hablar de lo que hacen en Europa. Y en Rusia. Ya te digo yo, ven más LOL que todos los equipos que conozco, seguro. Y en Rusia también ha dicho que jugaban Kai. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, más o menos, ¿tenéis algún horario vosotros establecido de rutina? O lo ves tú porque tú quieres. Ojo, que también puede ser. Mira, yo de verdad no veo mucho LOL. Yo soy un jugador que lee más estadísticas. Llevo muchos años jugando. He pasado, como ustedes dijeron, por 4 posiciones. Esa vez en Callejera, para salvar el equipo, tuvimos un problema. Sí. Perdimos 3 jugadores el día que se firmaba el roster y tuvimos que traer suplentes. Yo tuve que entrar a donde iba y lo que funcionaba. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos despertamos, partimos el día a las 9 de la mañana. Nos duchamos, comemos juntos. Y esto es algo que van a tener, ojo, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Y esto, de nuestro punto de vista, es lo mejor. Porque al final, un equipo... Puedes tener los mejores jugadores. Acá en Europa uno puede decir, tenemos 30 jugadores buenos, tenemos 30 mids buenos, 30 ADCs buenos. Pero ¿cuál es la diferencia al mejor equipo? Es que son un equipo. Todos piensan iguales, todos juegan iguales, todos tienen la misma idea del juego, todos saben cuál es la win condition, cómo quieren jugar el juego, en qué fase del juego. Entonces, los equipos de verdad creo que son los que transcenden y se hacen campeones. Porque uno puede ver muchos jugadores que se fueron a un mejor equipo, como digamos Reckless en su momento, que se fue de Fnatic, Fviven, todos esos jugadores, y después le fue peor con jugadores mejores en papel, pero no eran un equipo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comemos, desayunamos juntos. A las 10 partimos los solo queue, idealmente dúo. Los scrims parten a las 12, jugamos de 12 a 4. De 4 a 5 tenemos libre, comemos algo, vemos alguno de los juegos, después volvemos de 5 a 8 scrims y depende del día, a veces hemos estado jugando muchos 3 bloques, jugamos de 8 a 11, otro bloque más y después de 11, 12, 1 análisis juntos. Y prácticamente este split no tuvimos tiempo libre. Pero eso es lo lindo de nuestro roster, es que todos tenían siempre la misma meta desde el primer día. Nosotros, muchos dicen hoy en día que somos los mejores en nuestra exposición, de nuestra región. Yo creo que hoy en día lo somos, pero cuando llegamos todos no lo éramos. Ahí Nifu tiene algo que decir en top. A ver, es complicado, porque Nifu es un jugador, yo jugué muchos años con él. De hecho, yo jugué en LK. ¿Qué es lo que le pasa a Nifu? Nifu es un jugador muy bueno individualmente, pero hasta hoy en día no sabe llevar esa habilidad individual dentro del juego ni como afuera a sus compañeros. No te sirve ser el mejor jugador si tú no puedes ser el mejor líder. Uh-huh. Si eres el mejor jugador en el equipo, ayuda a tus compañeros a mejorar. Encuentra la forma de motivarlos. Si tú eres el que más entrena, el que más juega, motiva a tus compañeros porque al final del día no estamos jugando StarCraft, estamos jugando LOL. Uh-huh. Es un juego en equipo. Entonces, de mi punto de vista, Manta a lo mejor no es el mejor en su línea, no lo es. Pero te pega bien, tiene una actitud increíble, es esforzado, es dedicado, motiva a sus compañeros. Y eso es al final lo que uno busca. Entonces, ponte, al final del split, de mi punto de vista, terminamos todo en lo mejor de nuestras posiciones. Y de hecho, por lo que se hizo públicamente por Riot, éramos todos menos Manta y pusieron a Accelerator, que es el top de Furious Gaming. Sí. Pero ese era mi punto de vista. Pero al inicio no éramos jugadores increíbles. Yo venía a jugar una relegación de support, pasé por ADC de todo, Plugo también. Plugo era su segundo split, era un jugador totalmente nuevo. Antes de ese split que jugó era un rookie. Fix viene de la segunda división, no pudo clasificar. Slow y Manta vienen de haber jugado cuarto lugar hace como 3 años. A Manta no lo veíamos en una final hace 3 años. No sé, ¿qué fue lo que vimos en cada jugador? Yo en Manta vi un jugador sólido con una actitud para ser una piedra. Lo vi un jugador que podía jugar desde carry a tanque y se podía adaptar al equipo. Yo era un jugador igual, yo te puedo jugar un Lee Sin como te puedo jugar una Sejuani y entender que tengo que entregar el segundo red a la ADC porque así se juega. Plugo es lo mismo, Plugo tuvo una fase que salió 11-0 con Orianna, pero también en la final se estaba jugando Thalía, estaba jugando Cassio, estaba jugando de todo. Y ADC es lo mismo, pasamos a jugar ADC más agresivos como ADC más pasivos, jugamos el scaling, el juego temprano, la botlane lo mismo. Nuestro support era muy conocido por ser un jugador muy mecánico, un jugador de Thresh. Esta temporada jugó Lulu y Yana. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Es saber poner el beneficio personal, el estrellato personal, ponerlo atrás y poner el equipo primero. Y eso fue lo fundamental, que hoy en día para los fans somos el mejor equipo. Y fue eso, fue el sacrificio personal, ponerlo todo atrás, la familia, viajar, salir menos, festejar menos, para poder llegar a ser el equipo ideal. ¿Cuánto jugáis al PUBG? ¿Ah? ¿PUBG? Al Players Unknown Battlegrounds. Cero. De hecho, yo lo empecé a jugar ahora porque no teníamos scrims en Latinoamérica Sur, porque se jugó la final al tiro y estábamos esperando el bootcamp.
y empezamos a jugar para jugar un juego todos juntos, porque no íbamos a jugar flex. Perdona, no existe, pero lo vimos como una cosa factible, jugar, pasar tiempo juntos y al final acoplarse. O sea, nosotros llevamos 4 meses trabajando y somos igual de unidos hoy como fuimos el primer día. Y eso es algo muy importante porque los equipos, digamos, son como un hielo y uno le va pegando y se van desgastando hasta que o un jugador se lleva mal con el otro, o este tiene problemas con este, o este sale del plantel. Y como te digo, en 4 meses todos nos llevamos demasiado bien. Cuando terminamos los scrims, se ven muchos equipos, sí, que salen los grupitos. Sale este con este, este con ese. Nosotros salimos juntos. Y eso es algo que nosotros hemos intentado concretar desde el primer día, con la meta de ir al Mundial y la meta de estar juntos siempre. Porque en la derrota, en la victoria, tenemos que estar siempre juntos. Y eso es algo muy fundamental para que un equipo tenga una trayectoria y no sea un equipo por temporada. Quentin, no vamos que le vayas a preguntar. No, que este tío es el puto amo. Así de claro te lo digo. Todo lo que defiende, no, es que son valores del deporte. Que sí, que sí, es que el problema es que, y con todo respeto, lo sabe un tío de que habla Team Gamers y aquí que tenemos los medios, no lo sabemos. Es que manda huevo ese asunto. De verdad, muy fan tuyo. Así de claro te lo digo. Y para que yo diga eso, manda arroba Tier Wolf. Movistar Riders, como es, como estructura, como organización, es increíble. O sea, nosotros venimos acá a ver el grupo de trabajo técnico, el lugar que tienen. Y yo le dije a los chicos de Movistar Riders, aprovechenlo, usen esta oportunidad que tienen un staff que de verdad los quiere, donde tiene gente preocupada por ustedes, buscando lo mejor, y nosotros tenemos, pero tenemos un manager, no tenemos 3 managers, no tenemos 4 coaches, entonces aprovechar gente que de verdad le pone su 100% en hacer que esta escena crezca, como ustedes ponte haciendo este show, y es muy importante que tengan eso en mente y sepan valorar el apoyo que ellos tienen y usarlo al máximo. Acá si un jugador no rinde, es por él. No es por el staff técnico, no es por la comida, no es por la gaming house, no es por la estructura. Va por una cosa de él. Entonces, deberían entender la oportunidad y la suerte que tienen de tener esto acá y aprovecharlo al máximo. De hecho, ayer en un clip en su stream dijiste que Movistar Riders lo veías con nivel de Challenger Series. Aquí, sí, por lo menos de Europa, a ver qué tal sale. Lo dijiste, ¿qué nivel de Challenger Series? Yo no sé cómo juegan. Hoy día vamos a jugar. Pero como te digo, como estructura de organización tan mejor que el SS de Norteamérica y Europa y todo. Tiene una estructura increíble. Nosotros lo hemos pasado increíble acá y la zona de entrenamiento y todo, cero problema. ¿Por qué venirse a Europa? ¿Por las facilidades que tenéis aquí? Pues, ¿porque el irse a Corea es un follón? Ahí va el tema. Todos los fans me dicen, ¿por qué no fueron a Corea si están, sí, todos yendo a Corea? Hay una verdad. Que el tema que los equipos de Latinoamérica son más pequeños, entonces ir a hacer una bootcamp en Corea, costearte los PC, el lugar y todo, es muy caro. Segundo, también teníamos el problema de las visas. Nosotros vamos a hacer un bootcamp de 7 días, sí, porque tuvimos problemas a 2 jugadores, bueno, un jugador y al entrenador le declinaron la visa a China. Entonces tuvimos que quedarnos 2-3 semanas haciéndola de nuevo y todo, pero eso fue como otro fundamental de por qué no fuimos a China. Y tercero, porque tenemos sponsor a Movistar. Entonces, poder estar acá y lo único que uno tiene que pagar es la estadía, tener acceso a todo, a comida, a un lugar de entrenamiento ideal, con silla, escritorio ergonómico, que eso es algo que mucha gente no toma en serio, pero si juegas todo el día, tener un escritorio a la misma altura de la silla, buenos monitores, 144 Hz, aire acondicionado, todo lo que uno necesita está acá. Entonces dijimos, probablemente no vamos a jugar contra los mejores, pero sí vamos a poder estar bien y en poder enfocarnos en nosotros. Tenemos un set de análisis, tenemos todo. Yo hay una última cosa. La última, porque es que va a venir, esto es verdad, va a venir Jandro, lo va a coger del pescuezo y va a decir, a entrenar. Y yo ahí no tengo ni Hay una cosa que beneficia a Call of Duty Gamers, es que, sí, la final se jugó en el parche 7.15. Es decir, ha llovido mucho desde entonces y ahí no les pueden estudiar tanto. Pero ahora que vamos a hablar del parche 7.18, que han tocado uno de los personajes que más ha jugado, que es Graga, ¿Cómo lo ves, el meta del 7.18? Yo creo que el patch, o sea, no sé si va a cambiar. Mira, cambiaron a Gragas, es verdad, pero Gragas tiene algo que nunca nadie se lo va a poder quitar, que tiene la ulti, que te puede ganar una pelea que no tienes cómo ganar, la puedes ganar solo, y también tiene el E-Flash. O sea, el E-Flash ya no puedes tirarlo tan locamente, pero el E-Flash existe y no tienes cómo reaccionar. Entonces, eso es algo que él tiene muy fuerte. Es como una ulti de Vi, para así decir, que siempre va a estar. Entonces, yo creo que él se va a seguir viendo. Mientras veamos esta meta donde el support de utilidad y el carry, que digamos, A-Mobile, y también mids como Orianna y todo, se va a ver. ¿Por qué?
¿Qué es lo más importante? Ponte para ese ahora, el pedetero. ¿Qué es lo bueno que hagas? Separa las teamfights. Si tú llegas a separar la Yana de tu Jinx, la Jinx muere al tiro. No va a tener nada. No va a tener el daño de pedetero, no va a tener el bono del escudo, no va a tener el peel, no va a tener nada. Entonces, esa oportunidad, esa habilidad de dividir el equipo es lo que ha hecho Gragas desde que la Season 2, un power pick en mid, top, sí, support, jungla, en todo. Es la habilidad de generar esas jugadas y esas oportunidades que en otra manera no existen. Que no te robaría más tiempo, pero no te puedo robar más tiempo. Señor Tierwolf, muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir aquí a la gente? Tenemos a 2.300 personas y seguro que te quieren que quieren escucharte un poquito. O sea, nada, gracias por el apoyo. Sigan apoyando su escena, a sus pro players, a todas las personas que hacen algo, sea un director, un manager, una persona que haga un evento, una persona que haga un show, lo que sea. Pero están todos con la misma mentalidad, hacer que los esports crezcan. No solamente para el espectador, sino para la persona que está dentro, como jugador, como administrador, como todo. Y la idea es llegar a un mundo que esto sea normal y que todos puedan buscar una oportunidad de trabajar como un caster, que sea un trabajo viable, que todos puedan vivir de esto y ustedes, digamos, como fanáticos, puedan disfrutar un espectáculo bueno. Y nada, las gracias, darle gracias por el apoyo y que estén atentos a KLG, esperar dar buenos resultados y ver cómo nos va. Pues muchísimas gracias, caballero. Muy bien, muchas gracias. Yo lo resecuestraba todo el programa, pero no puede ser. Hay que ver. Vamos a estar hasta el próximo lunes. Te digo que en la porra de los grupos del playing he puesto que pasáis, ¿eh? Oye, hay que ver. Hay que entrenar nomás. Hay que ver si estos 7 días nos dan. Señor, muchísimas gracias y muchísima suerte en el Mundial. Y te vamos a ver a partir de, no sé si el día 23, pero te vemos a partir de la semana que viene. Muchas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Nosotros nos abandonan. Luego en un rato vendrán más turistas al programa, pero si es con nosotros, señor Kitsune, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Aquí estoy. Pues yo es que cerraba el programa ya, pero hay más invitados y está feo. A mí ha habido un momento que me ha encantado. Cuando ha dicho, creo que Fnatic es el mejor equipo del play-in, Quentin ha hecho así una sonrisilla y se ha puesto a mirar el chat a ver si estaban de acuerdo, ¿no? No lo ha captado la cámara, pero aquí estamos atentos, ¿eh? Además lo ha visto clarísimo, ha sido como, ya, empieza muy bien la intervención. No, en verdad… A ver, ¿cómo ganarse a Quentin? A mí me ha gustado mucho primero. No, pero me ha ganado por varias cosas. Primero, tema de trabajar como un desgraciado para tener una oportunidad, valorar lo que tienes, cosa que no habla nunca, horarios, disciplina… Sí, el horario es extenso. Es que eso es algo que aquí lo ves y de horario a las 9 de la mañana y acostándose a una… ¿Para entrenar? No, pues… ¡Te lo dice! Y está en Latinoamérica Sur, me puede decir, pero ¿por qué dices eso de manera despectiva? No lo digo de manera despectiva, digo que el equipo que sobre el papel tiene menos nivel individual y menos nivel colectivo sabe lo que no sabe el tío que tiene la oportunidad de ser mejor. Y eso, quieras que no, es de ser, pues eso, es surrealista. Así dice de claro. Por aquí Calcots, la mejor entrevista porque Juste no ha preguntado. Pues no le falta razón. Yo hay que decir, es que ha sido el mejor tío que hemos tenido nunca muchísimo. A la hora de expresarse información, dar ideas, pauta. Fastdragon estuvo bien, pero yo, briconsejo también, ya que dije que Fastdragon, los players tomaran nota y dijeran pa'lante, por favor, clubes, echad un vistazo a la entrevista y tomad nota de cómo tienen que hablar vuestros jugadores. Yo sí hay que decir que creo que es un poco optimista respecto a su valoración de Mantarraya. Que cuando decía Manta, a lo mejor la gente no lo conocía, el clásico Mantarraya de Freak. Creo que mecánicamente más no es tan docto, no va a tener tanta oportunidad. Sobre todo si el meta gira un poquito hacia la top lane, si Lonzo lo que pone el meta, a lo mejor ahí pueden sufrir. No sé hacia dónde va a girar la cosa, lo que sí que os digo es que tenemos parche. Vamos a ver el parche que es… Es poco comillas, doloroso. Es poquito. Es… A me ver, ajuste. Es mucha cosa, pero… A ver, está mejor que el de los colosos. Prefiero un parche chiquitito así que un parche rocambolesco. El que más cambios tiene no se puede jugar, así que perfecto. Es mucha cosa, pero tampoco afecta mucho, ¿no? Según tengo entendido. No creo que son pequeñas adaptaciones. Pocas cosas y… A ver, yo creo que sí que puede haber algún… ¿Qué otro cambio por este parche, eh? Sí, como güey, ¿cómo qué cambio? Venga, el de Fiora. Aventúrate, madre mía, aventúrate. ¿Qué te pasa hoy? No lo sé, es que llevo nervioso. Tanta gente por aquí, es como los perros. ¿No? Con lo de Challenger Series, que no acierte casi ni una, pero bueno. Pero cuéntame un poquito, voy a dejar aquí a Motroco, que lo dejo aquí boca arriba. Si la cámara lo pilla, pues lo pillará, pero lo dejo por aquí a Motroco. Cuéntame, ¿qué crees que va a cambiar Fiora? Fiora, o sea, creo que… Ya están apareciendo algunos top laners que empezaron a hacer bully a los tanques, Senar, Sejace, estaban muy fuertes. Bueno, hay varios top laners de ese estilo, como Trundle, que se estaban empezando a jugar. Y todo eso es por tanques. Sí. Y una duelista muy buena, que siempre ha sido buena contra tanques, ha sido Fiora. Pero claro, le fueron metiendo varios nerfs, que hacía que chasear con ella fuera muy difícil. O sea, que se podían escapar de ella muy fácilmente. Sí. Y ahora le han vuelto a meter
la velocidad de la R y le han aumentado esa velocidad. Con lo cual, yo creo que el meta está bastante bien para que salga contra, yo que sé, los típicos Maokai, los típicos Shens. Yo no lo veo tanto, ¿eh? Quizás no lo veo tanto. Si te cogen de blind pick un Maokai, un Galio que no se, ya, no se juega ya prácticamente la top lane, no, pero Galio alguno no, se pero ve. Maokai Shen son dos picks que se piquean bastante de blind. O incluso la mid lane, que lo sacó Jujir otro día con resultados nefastos. Pero bueno, si te lo limpiquean y puedes asegurarte que Fiora va a tener una línea, una partida más o menos tranquila, hasta que tiene sus 3 ítems y demás, que es cuando ya empieza a tener su pico de poder, bueno, lo puedo ver. Con dos normalmente a los tanques ya suele hacerlos bastante bien, ¿eh? Sí, pero el tercero es el tocho. El tercero es la tocho, clave tocho, ya, sí. Pero a partir del segundo ya va bien. Aún así no le veo tanto potencial, es decir, no tiene una línea asegurada, por así decirlo. Es como, yo qué sé, Azir, por ejemplo, lo han mejorado, pero es que sigue perdiendo la prioridad de push contra el 99% de los matchups. Claro. Y a lo mejor lo coges de counter contra Orianna o Cassiopeia por el tema del rango. Pero esa capacidad de pulsar la línea, tener la presión del mapa, se valora muy poco desde fuera y en el nivel competitivo es muy, muy importante. No, pero aún así son rápido, personajes que sí se usan y que son muy fácil que se blimpique. Sobre todo ese Shen y ese Maokai están teniendo un pick ratio bastante alto, o sea, en ese tipo de situaciones sí que las veo bastante fácil que salga Fiora, vamos. El tema de yo creo que se va a jugar mucho. Una cosa. Los temas del parche son temas densos que a la gente, pues, le gusta, entre comillas. No sé si Ulises sacó ayer su mítico vídeo, ahí pues en el WP War lo podéis encontrar, allí habla de él tranquilamente. Nosotros no vamos a hablar hasta el infinito de este tema, porque además tenemos muchas cosas de las que hablar. Lo único que os quiero preguntar, ha dicho Kitsune que vamos a ver Fiora, cambios que podemos ver por aquí, por ejemplo, Promesa del Caballero, cómo interactúa la Protector Petro de la Gárgola. También tenemos Tristana, que le reducen, creo que, cositas de la E y pero demás. No mucho, como es que mucho facilitará algún match a rollo Sivir. Pero aventuraos un poco en qué cositas vamos a nos vamos a encontrar alguna sorpresa o vamos a tener el mismo meta que hemos visto en yo no creo que cambie mucho en, o sea, en vamos a lo mejor, no, regionales. Hablamos lógicamente por lo que decía Fernando, ¿no? Fiora como Kitsune quizá la línea todo de algo más habitual. En el medio yo no creo que cambie la perspectiva de Cassiopeia, sobre todo como power pick. Es cierto que es peor, pero es que el problema es que el dominio que tiene o la ventaja, vale, pero lo que tú quieres de Casio es peor, ¿vale? Por lo menos al principio, sí. Un poquito peor, claro. Pero peor. Va a seguir siendo un pick importante, Lucian, bueno, sí que a lo mejor Lucian hablamos yo de creo que feo, va a bajar la prioridad, pero no tantísimo. Pero sigue siendo, ¿eh? Efectivamente, no es que de repente dejes de verlo, a lo mejor no sí, es sí. El tier 1 indiscutible no es, blind está, pick. Está baneado Cassiopeia, me lo cojo porque ya cojo no hay Lucian. Ningún... Lucian, perdón. ¿Alguna opinión? Quizá suba un poco la prioridad de Syndra, porque si Lucian tiene peor fase de línea y Cassiopeia, lo que le han nerfeado realmente es la ruta de objetos de la máscara abisal, porque lo que hacen es le bajan el daño base y le suben el ratio. Por lo tanto, con el abisal no tienen más poder de habilidad para hacer daño. Entonces yo creo que ahí, si le castigan esa itemización, que aún así se va a seguir viendo, Syndra, que lo que hace es sufrir contra esa resistencia mágica, puede subir la prioridad. Uh-huh. Pero en general no creo que haya grandes cambios. Si eso Gragas... Pero es que, como no sé cómo afecta el tema del rápido... Es que el problema del Gragas es que... Lo de Gragas lo he probado hoy, ¿vale? He estado probándolo y tal con algún jugador mío. Y se nota, tienes que ser un poco mejor a la hora de pensarlo, sí. Pero tampoco es una pasada. Es que para decir... Yo lo siento, pero he visto un clip del Ojo Ninja que sí... Para decir... Que ha fallado, pero... Una cosita. Un gol eso, chicos. A ver, hay que acostumbrarse también un poquito, pero para que es que diga, ¿qué pasa con Gragas? Se reduce la detección de colisión de la E. Hemos visto esos famosos clips en donde de repente... Si... Imaginaos que tengo la envergadura de Gragas, ¿vale? Que bueno. Pues... No hay que imaginar mucho. Pues el impacto llegaba hasta aquí. Y eso pues no... Pero básicamente... Soy grande, pero no. Por explicarlo de punto hay de clips vista... donde se ve. Uno en un partido de TSM que fue... O de CLG o sí, de eso, sí. Que fue un poquito rápido. Pero venga, vamos no, a ir... el cilindro. A ver, el tema es que dice radio de compensación del cuadro de impacto. Hay que tener en cuenta que el juego de las unidades nos manejamos en un paso, son 300 unidades de movimiento. Entonces, 20, pues sí, lógicamente es un cambio. Pero no hablamos de decir, es que no lo te va a dar... Hay que ser más preciso, porque es que antes sí. Era no das y te da el pechazo, que era un poco lo que dices tú de la envergadura, sí, 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 pero sí. Bueno, que yo creo que era un cambio necesario, también te lo digo. Sí, sí, sí. Correcto. Eso, si el personaje no se siente así un poco clunky, en plan de que lo juega y ortopédico. Lo nota tal, sí, ortopédico. Sí, eso es. Si no se nota así, los jugadores lo van a seguir utilizando sí. Porque es muy bueno. Como de decía, tener bueno. Sensación de decir, tío, aquí es falla que, algo. Es, no... que me siento como un pato mareado, ¿sabes? Sí, efectivamente, eso. Preguntita, ¿algo más que creáis que hay que añadir o creo que o así está bien?
Quizá es que el Kalista y ese tipo de personajes que lo han nerfeado un poquito, igual que Tristana, yo creo que van a tener, seguir teniendo la misma prioridad, igual que Elise. A Elise le han tocado cosas del late. Tú no te piques a Elise para tener presencia en una teamfight de late. La coges para reventar el early game, hacer diveos y demás. Hacer el snowball. Ayer había un segundo, Kitsune, y te dejo. Sí. Ayer había como un poco un par de comentarios diciendo que el pase del mundial no estaba mal, pero no leáis los textos porque Riot tiene idea de este juego, entre comillas. Kitsune, dale. Hay dos pequeños cambios para Borlane bastante rápido. Los nerfeos a los AD carries y el cambio de Rakan, que lo hace más counterjugueado. O sea, le puedes hacer counterplay más fácil, ¿vale? Sí. Yo creo que puede aparecer más fuerte aún en el Kog'Maw. Se ha ido viendo un poco más y contradeos y más Twitch, flojos quizá. Por parte. Sí, Twitch y Kog'Maw. Contradeos más flojos por parte de Tristana y Kalista. Bueno, lo de Kalista me parece poco, porque solo la ulti, la utilidad, bla, bla. Pero más fácil de esquivar ese Rakan y tal, creo que Kog'Maw puede subir bastante. Para mí Rakan, el gran problema, bueno... Para el que no lo haya visto, es básicamente el radio de colisión también del ulti, que era de 200 unidades, ahora es 150, es decir, tiene que más ser más preciso al pegarte a los personajes para hacerle el taunt. Y luego le bajan un poquito el cooldown del ulti, así que lo va a poder tener más, pero igualmente lo que está roto es la combinación con el flash, así que tampoco me parece para tanto. Y la W lo que han hecho es modificarle la velocidad de movimiento en relación a... Antes era... Más en función de tu velocidad del personaje y no tanto de la habilidad, y ahora depende menos de eso. ¿Os gusta el parche? Ya para terminar sí, este en general, tema. Creo que sí. Una de las cosas gusta. Que hayamos estamos criticado... Espera, sí, espera, no, no, espera. Efectivamente. Haced clip, por favor, y LOL / Spain. ¿Os gusta? Correcto. Yo he de decir que, primero, mi punto positivo, porque siempre nos hemos quejado que cuando llega el Mundial se cambia radicalmente toda la evolución del meta que se ha seguido el año. Sí. Este año no ocurre eso. Y yo me alegro. Ahora, también creo que el Cho'Gath y el Galio un palito le pueden haber dado. Vale. No, yo y creo el Fencer también. Y no lo hemos comentado mucho, pero el tema de la promesa del caballero, te he dicho, me parece importante. Correcto. Es un ítem que priorizaban casi todos los jungla, incluso de segundo. Y a veces los se ponían también. Dos. Sí, había un montón de progresas del caballero porque era muy eficiente en relación a los atributos que te daba, las estadísticas y lo que te costaba. Ahora le han bajado 100 el coste en general, tanto de la receta como del objeto final, pero le han quitado 100 de vida. Y eso creo que se puede notar bastante, aunque sigue siendo un ítem, yo creo, más que decente. Está todo dos dicho, cosas. ¿No? Por preguntas que están haciendo, sí, sí. Cuando hablaba antes Tierwolf acerca del peletero, hay que recordar que en Latinoamérica los nombres de las habilidades y de los objetos no son iguales. Correcto. Y, por otro lado, ¿juste la canción del Mundial qué? No hay canción del Mundial. La mañana hacemos un... Mañana sale, ¿no? Vas a decir eso todos los días. Mañana sale, porque tiene que yo salir. Yo solo digo que voy hablando con Sari. A ver, él lo dice porque es lo que él espera. No es lo que él cree o él sabe, él lo espera. Es que te lo digo, Juste es el más fan, tío. Mírale. Yo digo que hablando con Sari... Ha dicho dos cosas. Una, que ha salido de una reunión sobre el Mundial, ha salido muy hypeado, sí. Que la ceremonia en sí va a estar guay y que, bueno, la canción, que como Ignite no puede ser peor, que por lo menos gustará más a la gente. Bueno, entonces el listón hay que ponerlo bajo, ¿vale? Sí. Y eso que a él le gusta Ignite. Y a Juste. Gente sin criterio. A Juste cada vez que la ha escuchado más, le ha gustado más. Me ha gustado que terminara antes, me ha gustado antes, joder. Esto es todo lido. Se le nota. No pasa nada, ya saldrá la canción. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No le guardo la van a sacar, no. ¿Sabes cuándo la van a sacar? Cuando no puedas hacer vídeo. Ya, tío, es verdad. ¿Te imaginas que salga primeras impresiones la canción, de la canción el sábado? Ostras, me jodería un montón. Pero sería el mejor momento para sacar la canción, de hecho. No. Sharin. Sí. Ya sabes, el sábado. Ni de coña, Sharin, te corto los huevos, compitrueno. Mañana luego hacemos me llaman a mí agresivo con Riot, ¿eh? Mañana hacemos un análisis de cuál es nuestra canción favorita del Mundial. Vale, es Warriors. Bueno, hoy no. He hecho mañana. Hoy es mañana. Se me antoja complicado debatir esto, pero vale. Ya yo está. Que mañana no vengo, así que Wolves Collide, Summoner's Call y Warriors. Ya está. Venga, avanzamos. Vamos para adelante. Porque, por favor, tenemos lo más interesante del Mundial, que la verdad es que empieza fuerte este año. Este año estamos teniendo unos intercambios de mensajitos, no sé qué, no sé cuánto, bastante potentes. Qué Tófino, grande ¿eh? Ayer. Sven. Hauser me gustó mucho. ¿Qué también dijo me reí con. Es que tengo ahora, aquí ahora un montón. Vemos. Me reí con. ¿Cómo. Tío, el de Cloud9 con Jensen. Ah, bueno, Figo dijo lo mismo también. Y Perth, bueno, Perth estuvo más de troleo acompañado que siendo él. Faker sobre los grupos de Worlds. Lo de Faker es una chorrada, por favor. Bueno. O sea, empezamos por Faker. Lo de Faker, te juro que lo leí. Bueno, dilo, ahora lo comento.
excepto por nuestro grupo, creo que todos los demás parecen fáciles. En cuanto dijo eso, me apareció la cita de Falco de cuando le hice la entrevista de, bueno, sí, Faker eso lo dice porque, bueno, hay que decirlo. Es como, venga ya, por favor, SKT diciendo que un grupo es difícil. Que encima tienen a IDG y ya está. Yo es que me reí mucho porque pensaba, pero ¿qué grupo es difícil si no hay otro coreano? Entonces, bueno, para ellos, lógicamente para mí no. Mira, los sentados y qué correcto. Es que yo le veo ahí y digo, Faker, si en el Mundial estás invicto todavía. Ahí está. Y este año veremos, ¿eh? ¿Cómo que están invictos? ¿No han perdido nunca? Bueno, nunca partidas han perdido, pero perder no han perdido. Lo más cerca que Mundial, tuvieron fueron el año pasado. No, bueno, con Najin y el año pasado con Rocks. Rocks. ¿No ha perdido ninguna partida en ese grupo en el que estaban EDG y SKT? Perdieron contra ONG, perdieron mapas sí, con Najin. Dice en el grupo de… Digo, se hicieron un 6-0. El año de la temporada 5 se hicieron un 6-0. Jupi, chaval. Que le metieron un repaso a Edward Gaming en 20 minutos habría partida. Es verdad, el chanceo al Darius. Que estábamos todos en plan, bueno, esto es el partidazo, no sé qué, veremos… ¡Bim! Vaya estompeo, chaval. Para adelante, pues nada, pues yo qué sé, tío, venga. Pero tenemos más cositas. Atención, esto es del top laner de Dire Wolves, que comenta lo siguiente. Te voy a destruir, Impact. Y abajo, Impact. Le podría haber puesto, Top Die, ¿eh? ¿Quién eres tú, Mafren? Y abajo le pregunta. Encantado de conocerte, pero ¿quién eres? Es buenísimo, ¿eh? Es muy de Gilius con el millor, ¿eh? En plan de… ¿Quién eres, tío? Pues eso lo dijo el top laner de… ¿Te imaginas el de…? Bueno, oye, que hemos tenido aquí un wildcard y yo lo voy a respetar. De hecho, voy con todos los wildcards. Creo que todos los wildcards van a ganar Worlds. Se está muriendo Quentin. Pero tú a quién ver, eres. Quentin ya se ha rendido con Juste, ya da igual lo que diga. Es que llega, se sienta en la mesa y le mira a Impact y dice: ¿qué hace aquí un espectador? ¡Ay, qué cabrón! ¡Sácalo del escenario! ¡Saco a un niño aquí! Pues como si me trae a Agui. Ay, señor, eso también es verdad. Que mañana creo que viene Agui. Viene esta tarde al debate de. Al debate de Movistar Riders. Y mañana viene el programa. ¿De qué debaten? Yo qué sé. Solo Q. De Solo Q. Ya solo te digo que el debate no iba a ser muy divertido. Voy a debatir yo de Solo Q. Buena suerte, chaval. Tú de Solo Q. Vaya tela. Sí, 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 sí. Pues solo por eso hay que verlo. Ahí está. Tristán Ayana, pa'lante. La Tegame me han contado que está bien. Hombre, yo estaría cogido el gustillo a opinar de cosas que no tienen ni idea. Como el iPhone ayer. Eso también. ¿Como el qué? El iPhone ayer. No nos metamos en ese. No, por favor. No nos metamos en cosas caras innecesarias. Venga. Sven, hacerlo bien en el MSI está sobrevalorado. Bueno, no está mal. Sven… Hombre, llega a la final, le saca un mapa SKT y te come el grupo… posiblemente más difícil, pues está bien. El RNG está bien. Pero ahí, claro, el coin flip. Es que lo que hablábamos ayer. Sí, es que si estuviese bien hecho Samsung, con Seeds y demás. Que Samsung sea. Es que de coña, tío. Un tier 3 en el grupo este. Es lo que hay. Yo me río, pero luego cuando pierdan, yo no le voy a hacer ni puta gracia. Ahora, yo voy a disfrutarlo el primero. Y Hauser, por otra parte, dice: nuestra actuación en el MSI ha merecido la pena. Claro. Grande, Hauser. Dejan a la región sin seed, mandan a Cloud9 al play-in y ellos con el grupo, fácil. Es verdad, es que es verdad. Y Sea Game y Sea Live. Qué simpático. Jensen, he visto el sorteo del play-in y aún no sé contra quién jugamos. ¿Contra quién le toca a Cloud9? No lo saben ellos, lo tenemos que saber nosotros. Muy bien. ¿Contra Team One y Dire Wolves, puede ser? Contra Team One y Dire Wolves. No lo sé. Creo, que, vamos sí. A ver. Creo que están en el grupo C. Yo le entiendo. Es que estás a favor. Esto lo digo yo. No estoy a favor, pero le entiendo. Tú le entiendes. ¿Y tú no? Por favor. A mí me hace gracia. Es que esto lo digo ya ayer y soy un gilipollas, ¿sabes? Pero como lo dice Hanser… Pero a ver, pero qué dice… majo el chaval, ¿eh? A ver, pero aquí… Perdón, Hanser, Jensen. Perdón. Jensen, aquí me lo han traducido en plan simpático, pero dice… Todavía no tengo ni idea de con quién coño jugamos. También te digo una cosa. Que la organización le deje poner ese tuit y no le digan nada es 10 de 10. Se puede interpretar de dos formas. Una, no sabe quiénes son los equipos contra los que se enfrenta porque son randoms, por así decirlo, o porque no entiende el formato del sorteo. Ya no va a entender el formato de… No, tanto. Te digo una cosa, el sorteo tendrá muchas críticas posibles de estructura… Pero, que de no organización. Pero ayer el sorteo fue finísimo, hay que ser realista. Sí, sí. Pero que no entiendas que tú juegas contra los otros dos de tu mismo grupo es como… A lo mejor se refiere luego a la fase, porque asumen que van a ganar y no saben contra quién se enfrentan luego. No lo sé.
Yo creo yo que también es conocimiento de jugadores. Sí, sí, yo también, pero bueno. Está ahí dándole caña. También te digo una cosa. Yo estoy seguro de que hay mundiales a los que han ido que han dicho este equipo es el Wildcard, no sé quién juega. Pero da igual. Ya, luego como del, luego como por eso… Le darán por eso, el susto, pim, pam, pum, tengo una pistola, ya verás. Hombre, el cabumazo fue a Lions. Aunque ellos estaban en ese grupo, hay que decirlo. Sí, estaban y pasaron, en el mismo grupo y pasaron gracias a eso. Pasaron realmente. Gracias a eso con Ajin Sword, con… ¿Cómo se llamaba la de Carry? No, era, era White Seal. Es verdad, es verdad. Tiene razón. Pero era un Ajin seguro. Tiene razón. Vale. Correcto. Poe, por supuesto, lo imita y dice he visto esos tres grupos y no sé contra quién jugamos. Hombre, gracias. Pues él juega contra… Él sabe ya el sí, grupo sabe, sí, además, tocho. Ese grupo es… Pero bueno, el grupo tocho no. El grupo no tocho. Entonces, bueno, como todos son… El grupo definitivo. Abierto. ¿Qué es? ¿Cuál era? ¿Era Samsung? No. Era Flash Wolves, Misfits y TSM. Eso, y el que entre, es. Que puede ser Team WWE como… El grupo no tocho. No sé si… Que a lo mejor ponemos en un follón. No, ese grupo divertido. Es divertido. Sí. El grupo no tocho, por eso. Pero es que… Bueno, vale, sí. Claro. O sea… Tú… No sé si Control nos puede poner a los grupos para pegarle un repaso así… Así rápido, pero… Pero… Tenemos un montón de cosas aquí, chaval. No. Tanto no. Tanto no voy a poner. A ver, ha habido mucho banter entre TSM y Misfits por el tema de que hay jugadores de… Que estaban en Console Low, como puede ser… Power of Evil, que tiene mucho el meme, el Twisted Fate y demás, porque Power of Evil tiene un récord bastante bueno contra, sí. Contra Team Solomide, sobre todo bueno, la el Twisted Fate, ¿verdad? La casita ahí… Pero si fue Twisted Fate jungla con Kiki. Sí, pero bueno, tienen ahí todavía y la herida abierta. Cheraz… No, Cheraz… Sí, Syndra. Contra Zir, me parece. ¿Jugó Syndra si no se la baneaban? Pues Syndra… En una partida al menos jugó Syndra, porque Locodoco es que, pasó de hacer el scouting y bueno… Pues. Lleva jugando las mismas esa, partidas desde… Esa Interesting Master fue, vi al eje, dije, venga ahí, por favor… La de San José, creo que fue. Y 2-0, tío, sí. Sí. Y luego llegó ganó Origen, la, Origen no. Con Peque de entrenador. No, esa la ganó Cloud9. La anterior, la primera de San José, es verdad. No, la ganó Cloud9. Con Peque de Sneaky. También ganó Power of Evil en esa Interesting Master. Era la siguiente, la que tú dices. Sí. Era el estreno de Power of Evil y todo el mundo estábamos en plan… Esa fue… Sí, la siguiente. Ah, bueno, sí. Es que sí. Luego la siguiente la ganó… No Oakland. Sé si fue la de San José. Eso, Oakland la ganó ya Exile, que fue MVP, de hecho. Exile MVP. Pues suena broma, pero… Ni confirmo ni desmiento. Yo te digo… Ya estoy poniendo hasta de memoria, ¿sabes? Madre mía. Yo tengo aquí un montón es de… demasiadas cosas. Hay aquí un montón de banter. Creo que le voy a decir a Control que lo vemos mañana. Porque que hay un montón. Hay un montón. Tenemos que el hablar de… Gilius es fino, también. Pero Gilius está… Pero Gilius no juega. Sí. Yeah. Gilius ha dicho que incluso Giants podría pasar del grupo D. Ya salió Max Lord con la camisetita de Giants. Voy para allá, compañero. ¿En serio? Claro. Estuvo en Giants. Es verdad, es verdad. Que ahí está. Incluso Giants podría pasar el grupo D. Y tú lo lees y dices, hay que tener en cuenta que Gilius es jugador de Giants, ¿vale? Que quede claro. A ver, esto. Pero es un grupo recién clasificado y… A ver, que Gilius ha jugado un mundial, ¿eh? Por Taipei Chinchong, pero ha jugado mundial. Joder. Jugó mundial. Y eso le costó la clasificación a SK. Gracias, correcto. A Sueskeren, muy grande. Pues si hubieran clasificado, si no, vamos. Con Freddy con el mundo, que se hacía el carro. Bim, 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 bim. Joder, el mundo, es verdad, tío. La locomotora. Bim, 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 bim. Y tú, ¿qué, pues, mundial, nada, qué mundial más es perpético? Qué tonto el nabo el Svenskeren de los huevos, chaval. Samson White, eso había que enseñar a la gente. Banea tu propio PJ y gana fácil, uno, chaval. Uno de los equipos en contra de lo que ha dicho Tyrwulf, que no se llevaban especialmente bien y ahí lo tenía estompeando. Ya, pero es que ese equipo… O sea, iba solo. Ese equipo ese iba meta solo. En ese mundial… O sea, ese equipo en ese meta, en ese mundial iba… Dandy, haz lo que tú quieras y lleva a tus equipos en la manita, ven. Tiene que venir… Y mata. Jackie. También. Y el Andy. Bueno, tiene que venir. Están Jackie. Están ahí, los pobres aburridos. Pero se tienen que sentar. Pero todavía no. Pero tenemos que hablar de Juni y de las noticias breves. Así que vamos a avanzar. Vale. ¿Vale? Pero vas a hacerlo un rapidito. Y en un ratito se sientan. Juni, damas y caballeros, aparece como titular… En Loli Sports. Y aparecen Pinut y, por otra parte, Blanc. Es decir, que Juni, al parecer, jugaría de titular y se acabaría el misterio. Porque uno de los grandes misterios… Creo que el equipo que más veces ha usado… Creo, intuyo. Sí. Ha sido SKT. Sí, sí. De los 6 jugadores. Bueno, el único. 7 jugadores. Ojo. En mundiales, quería decir. Que, por cierto, me sigue pareciendo vergonzoso que a esta altura, en 2017, solo se pueda permitir uno porque realmente está hecho para que los equipos occidentales, que no tienen esa amplitud de plantilla, no puedan competir. Sí, pero que en verdad el único equipo que lo hace es este. Es posible. Bueno, a lo mejor Samsung, quizá. Es cierto que los demás no lo tienen. Y DG también. Vale, pero… Sí, pero… Con la norma ya así, ¿os parece la mejor opción? No. No. Nos ha costado el mundial estos chavales. Un poco sí. Como que coño, a ti sí. Poco sí. Yo creo que lo juegan, no sé cómo es un Tara con Fiora.
Es el único motivo bueno, no, que no, veo. Espera, no, pensaba. Yo pensaba que os referíais que si os parecía bien que no se pudiera tener más sustitutos. Eso está mal. No, no, eso está mal. Yo lo que eso digo es, teniendo solo uno, ¿creéis que es mejor? O sea, ¿tener solo Juni o tener solo Pinut? Tener solo a Juni. Bueno, ¿te parece bien? Tener solo para un mí, que está bien hecha, ¿creéis está que está bien elegido? A ver, la en dualidad, la suplencia de la jungla. La eso dualidad es de la en SKT. Jungla en SK Telecom es fundamental para cómo hacen el playstyle. Vale. Ahora, Juni mejor si me Kuntara... tengo que quedar con un Taro con Juni, yo creo que es por Fiora. A día de hoy, sí, por, viendo el parche. Porque creen que el meta va a ir más hacia top porque quizá Lonzo lo marque. Si no, yo llevaría un Taro 100%. Sí. Claro. Sí. Yo, o quizá yo porque tiene ya experiencia en un mundial Juni y eso a lo mejor lo valora coma, pero si no, no lo entiendo. ¿Sí? Para sí, mí... Yo creo que es por el cambio de meta. Gente del chat, ¿eh? Gente del chat. Juni o un Taro. A ver qué es lo que opina el chat. Ahora pero vamos, que lo de la jungla y no hay dudas, vaya. Yo es que también cuando pienso a veces que un Taro se coge a Rumble y es como uno de los mejores campeones de Juni, es como... Sí, pero bueno. Pero no solo eso, y usted que y tú... muchas veces lo cambian por el factor, en plan, estás más tilteado, dicen por aquí Motroco. Motroco está aquí, chavales. Jolo, jolo, jolo. Mira. Jolo, jolo. Y sí. Motroco está aquí, Motroco está por aquí. Sí, estamos escuchando a Elani. Elani. Hola, hola, Elani. Has escuchado todo lo que dices, bien. No, tiro no sola. No he dicho nada grave. Saluda, si no pasa nada. Tiro sola. Hola. ¿Qué tal? Ahora hablamos contigo. ¿Vale? Mírale cómo no se le oye cómo está el pirata. ¿Tú no los escuchas? A lo mejor lo escucho yo. Me está pasando la estoy... Oye, porque soy tonto. Dime. Que a lo mejor lo hemos escuchado tú y yo solo. A lo mejor lo hemos escuchado solo. Dicen algunos que Quentin. No se escucha. Ah, estáis, estaba estáis, aquí. Creo que tenéis estaba algo aquí. Ahí en la cabeza mal. Estaba aquí. Pues ¡ah! Es una troleada. Que dicen el tío por Barry. Aquí que Quentin. Hombre, yo si tuviera que jugar un Quentin. PJ a lo mejor. Sería 0-5 en línea. Eres. Con una camiseta de Pokémon. Vaya tela. Ostras, pero ¿qué problema hay con una camiseta de Pokémon? No entiendo la gente del chat. Es que te gusta capturar con los teléfonos. ¿Qué dices? Claro. Tengo el Pokémon descargado, pero no juego. Ni tú ni nadie, 12 años, menos Riddle y todo. Creo. Uah, que va, hay un montón oye, de gente que juega. Hay un montón, con esto de las incursiones de Pokémon GO, hay unas quedadas muy tochas, ¿eh? Ese no es el tema. El tema es que ¿verdad? Tenemos a Juni titular en SKT. En principio. El misterio. En principio, ojo, no está confirmado. No sé si lo dirán sí, por ahí. No dicen sabemos si hay plazo para cambiarlo o algo. Correcto, no tenemos plazo. Dicen por aquí Felipe. No sé. Yo lo que me pregunto es si se llevarán de todas formas SKT a un Taro por si acaso. Pero si no puede jugar. A sí, ver, si, yo si imagino hay una enfermedad que o de eso, creo que ah, lo puede. En ese caso sí. Sí. Puedes llevar un extra por emergencia. ¿Y el resto de equipos de hecho, llevan un extra por emergencia? Pasó con EDG. ¿No te acuerdas que sí, jugó verdad, Coro verdad, de repente verdad, porque se tuvo que volver ¿cuenta por... como emergencia? Eso es verdad. ¿Cómo? Si hace IN, no, eso no. Si hace IN, ¿cuenta como emergencia? No, no. No. Pero si hace a ver, si choquea ya hasta el punto de que se está ahogando de verdad, pues entonces a lo mejor sí. ¿Te imaginas en plan, estoy jugando mal ya, pero no estás enfermo? Jo, que no. Se pone a toser. Así... Hombre, luego entonces te sale el cartelito. Estoy muy malito. Pues yo que sé, que le dé a Jensen un ataque de pánico como le dio en Norteamérica y no pueda jugar una partida, pues habrá que meter a alguien. Pues verdad. Vámonos a las noticias breves, que ya enseguida seguimos. Noticias breves. Tenemos cositas, como por ejemplo, la Superliga Orange de League of Legends y Clash Royale comenzará en Barcelona Games World, que ya sabéis que es del 5 al 8. Ahí vamos a tener el evento, yo creo que es uno de los eventos de videojuegos más grande de España, por no decir que es el más grande, y ahí comenzará... Hombre, de videojuegos general sí, a día de hoy. Es el más grande. Sí, es el más grande. Y ahí vamos a tener el comienzo de Superliga Orange, ¿vale? Por ahí comienza... Vamos y a el año pasado fue un espectáculo, ¿eh? A mí me... Y mira que no puedo disfrutarlo, pero... Este año va a ser diferente. Este año intentaré que sea diferente. La final de ASU... Bueno, la final no, la semifinal Baskonia, entre ASU y Baskonia fue buena. Sí, polémica incluida con la pausa del Malphite y demás. Opti Gaming compra la sede de Houston de la Overwatch League y busca introducirse en la LCS NA. Pues ya lo tenemos. Y de hecho yo creo que tiene muchas papeletas, porque Opti es una organización muy, muy tocha, ¿eh? Junto con FaZe, yo creo que de los que más seguimiento tienen por el tema YouTube, Influencer y Call of Duty. Hay que tener en cuenta que su director general, el Head, pues bueno, conocidísimo, ¿no? 800.000 suscriptores en YouTube, mundo de los FPS de hace... Bueno, cuando Carolo, aquí tenemos a Black, nuestro representante en España, menos mal. He que visto, el canal, he visto y el canal vuelve a estar en buenas manos, no en... Bueno, me voy a callar. Por ahí reza, por ahí. Y es un equipo muy serio. Para los que quieran cotillar Club. Un poco, tienen ahí su pedazo mansión de Gaming House. Es verdad. Que es... Igual que mi casa. Sí, sí, pero por 6, ¿no? Igual que mi casa si fuera 20 veces más grande, ¿sabes? Esto como lo de... Y no lo hemos dicho, pero en teoría estarían en Texas.
Usted ha entendido lentejas. No, no, estarían situados en Texas, vale, y luego vale. También está otro en Filadelfia, que no sé si tenemos la noticia. FlyQuest. No, no, no. FlyQuest lo están intentando coger para que sea uno de los nuevos equipos. El de Filadelfia es Comcast. El gigante de las telecomunicaciones que tiene una sección de deportes, como puede ser Alibaba con AliSports, sí. Pero en este caso con Comcast. Correcto. El nuevo mapa del PUBG, Desert, que es... Ya hay mapa de drop también, para que la gente se vaya mentalizando dónde hay que caer. Es cierto. Ya tiene minimapa. Ya podemos ver, ya se puede encontrar por la imagen del nuevo mapa del PUBG y lo podéis echar un vistazo. KNG se perderá la fase de grupos de la I-League por problemas de visado. Bueno, pues un lucky, tío. ¿Qué le vamos a hacer, compañero? Pues yo qué sé. Bueno, no creo que les cueste mucho, aunque no esté. ¿No te gusta TKNG? Que no les cueste mucho al equipo. Ah, vale. A ver, yo de CSGO soy un poquito novato, pero los brasileños son unos cracks. Sí, eso también es verdad. Existence presenta su segundo equipo de CSGO que competirá en SLO. Lo presentaban, creo, no sé si ayer o antes. Ha habido ayer. Polémica con esto para rato, ¿eh? ¿Por qué? Porque que el equipo principal no compita en la Superliga Orange, en teoría, no se ha recibido bien. Y se supone que iban a competir los titulares, pero han preferido el SL, que además modifica una norma para que juegue un chaval de 15 años con el acuerdo de todos los equipos implicados, que no ha sido en plan, bueno, como es Existence, hacemos aquí la... está pastado entre todos. Es verdad que ese es el nuevo jugador que es en plan promesa y todas esas sí. Cositas. Y por lo que han dicho administradores de SL, Gejos y demás, es perfectamente legal que juego menor. Lo único que sí tienen un problema, entre comillas, porque sientan un precedente. Aunque sí. Dependan del resto de equipos para permitirlo, ahí ya sientan un precedente de que puede jugar un menor. Vámonos con la siguiente noticia. El grupo Baskonia Alavés abrirá una escuela de eSports, creo que también lo anunciaban por ayer por ahí dando vueltas. Sí, han hecho ahí una super tienda como la de Fnatic en Baskonia, Baskonia Alavés. Y por último, PUBG sale a la luz el mapa de su nuevo escenario en el desierto. Bueno, antes hemos visto el minipapa y aquí tenemos el mapa. Eso creo que ya salía el otro día también y ya está. Que por cierto, hay gente por aquí que últimamente está más tipo Pochinki que la grita del invocador. Jackie, ¿qué tal estás? No te oigo, pero... Pues estoy muy bien. Ahora sí. Estupendamente. ¿Por qué lo escuchas tú? Yo no lo escucho. Control me prefiere a mí. Creo que la escucho a ella. ¿Sabes por qué? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. A ti sí te escucho ahora, Jackie. Háblame. Sí, hola, ¿qué tal? ¡Hombre, qué tal, Jackie! ¿Qué tal estás? ¡Vamos! Ahora yo soy el raro. Que tú eres el raro. Bueno, yo lo escucho porque le tengo cada cerca. Vez es más difícil entrar en tu programa, ¿eh? ¿Cómo antes, que cada vez? Mira, creo antes que estaba comiendo pipas. Tírale la taza, tírale la taza. Os cuento la historia. Esto era un día en el que de repente estábamos hablando Control, Quentin y yo por Skype. Y de repente el energúmeno de Jackie estaba en stream y dice y estaba llamando gente y llamó a Quentin. Y estaba yo también. Y se pone a hablar con nosotros, en plan… No, esto fue así. Oye, ¿y usted? Me está llamando Jackie, le voy a meter. Y me dice, hola, estamos en stream. Y dice, ¿cómo usted, que en stream? ¿Estás en stream? Y dice, verdad. Y en Twitch y en YouTube, además. Así que… Y yo, se te va la cabeza. Y luego llamó a Katakroker, acuérdate. Y luego llamó a Katakroker, dijo, voy a llamar a este, voy a llamar a tal. Y dice, voy a llamar a Katakroker. Éramos 6.000 o 7.000 en directo, era muy gracioso. Y además Katakroker se despierta en plan de, Jackie, ¿qué pasa? Me va a despertar a la cama. Pasa. Estoy en directo y quiero hablar contigo. Estaba viendo cosas en Netflix. Y de repente salta y dice, yo, a ver si podemos ir pronto a presentar cosas en tu programa. Eso fue hace 4 o 5 meses o más. Sí, 8. Lleva mucho tiempo. 4 o 5 o más. Tú llevas 2 años con esto liado, por lo menos. 2 años ya, casi. ¿2 años liado con esto? Información verás por mí. 2 años voy a presentar. Y te apuraría 2 años y 3 meses, más o menos. Voy a presentar a la única persona decente de esta sala. Bueno. Señorita, ¿qué tal estás? Elania, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo buenas no sé, tardes. Yo aquí en cosas de eSport metido. Oye, pues a ver está si. Muy bien. No, lo están pasando bien. Oye, estoy pasándolo de maravilla. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Has visto el Movistar Sport Center? Vaya montaje, qué bonito visto? Todo. Qué bonito. Qué bonito. Jope, qué maravilla. Está por ahí. Tener a Justin en medio. Está por ahí, Tierwolf, que te lo sí. Es un muchacho estupendo, mejor que todos nosotros juntos. ¿Qué me vienes a presentar? Jackie, siéntate bien. ¿Qué me vienes a presentar, Jackie? Te vengo a presentar... ¡Hala, qué alto! ¿Me escuchas bien o no? Ah, sí, te escucho bien, sí. Te vengo a presentar algo muy chulo, tío. ¿Qué me vienes a presentar? Estoy muy contento en tu programa, ¿vale? ¡Mierda! ¿Qué estás? Ahora. ¿Qué estás estoy liando? Muy contento en tu programa, sí. Juste. Estoy encantadísimo. He venido... Yo sí, solo, sí. No me han obligado. Vale. No, en serio. Te voy a presentar una cosa muy, muy especial para mí. Y bueno, como este programa es prácticamente mío desde el principio, yo entraba, estaba comiendo pipas y entraba y digo, hostia, tengo que presentarlo en mi programa. Se lo estoy dejando a Juste.
Y nada, es un evento que llevamos 2 años. Dos años planeándolo. Lo hicimos online y tuvimos una repercusión de la hostia, o sea, como 30.000 viewers en directo, sí, que para mí era hace 2 años incluso, uh-huh, era increíble, ¿no? Y dijimos, hostia, esto hay que llevarlo a lo más alto. Y lo llevasteis al directo donde... Bueno, cuéntame un poquito. Lani es una de las elegidas, porque teníais un grupito, sí, de youtubers, y ella es una de las elegidas de las dos últimas plazas que quedaban de cada uno de los equipos de Leyendas. Cuéntame un poquito quiénes son los invitados. Es este el día 18, que creo que es el domingo. 17. El 17, que es el sábado, entonces. ¿Te cueles, eh? Pues yo qué sé, es el sábado. ¿Sí o no? No, el domingo. Es que me sabe mal corregirte todo el rato, pero es que no... Es no. El domingo, sí. Es el domingo. ¿Qué hago? Sí. Te estás equivocando y dicho, a ver si se da cuenta, pero no te das cuenta. Es el domingo. Es igual, domingo. Es típico que se equivoque. Eso también, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Y que no se dé cuenta también. Es el domingo en el Kinépolis, en la ciudad de la imagen. Sí. En la sala más grande de Europa. Sí. Mucha gente. Y la verdad que la gente no se espera... Lo que hay dentro. ¿Dónde pueden? Punto número uno. ¿Dónde van a comprar? ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Se pueden comprar en leyendas.com. Correcto. ¿Quién va a estar? Vamos a estar mucha gente. De equipos. Porque de equipos. Sois, ¿cómo funciona? Porque sois dos equipos que vais a hacer el espectáculo, sí, por allí. El equipo que va a ganar, o sea, el mío. Correcto. Estamos Cabra, sí, que ha vuelto al LOL y... El otro Cabra. Cabra voladora. Es que ahora veremos el roster, pero si tiene a Cabra... A Cabra voladora. Me parece a mí que es poca partida, a ver. Quentín, no te pases, ¿eh? No, que Cabra, que va a ganar el solo. Ah, vale. Continúa. Bueno, lleva un tiempo retirado. Yo miro al cielo. Es que, espera, esto es novedad. Enfócame a mí, cámara. ¿Dónde estás, cámara? Bueno, esto es complicado porque hay mucha cámara, gracias. Es complicado, ya lo digo. Fallo mío, de nuevo, lo siento. Pero que es complicado porque, como podéis ver, no, ellos llevan diadema y no se les no escuchan al del TS. Entonces hoy por primera vez el del TS se escucha desde el cielo. Habla, sí, Kitsune. Buenas. Y se escucha desde el cielo. Claro, yo miro al cielo. Me siento superior, ¿eh? Yo lo explico porque a mí me gusta este tipo de cosas del intríngulis de la tele. La gente que no lo explica a mí me gusta. Jackie, continúa. A Cabra, ¿a quién más? Tenemos en medio, tenemos a Garmi. ¿A Garmi? Un youtuber muy que es bastante bueno, la es verdad. Bastante bueno. Amigo tenemos un equipazo, mío desde hace bastante tiempo además. ¿Ah, sí? Estaba en Phil Flash, sí. Ah, mira. Luego tenemos a Herier, de AD Carry. Correcto. Otra bestia. Correcto. Y de Super, bueno, tenemos... Bueno, a ver, al pobre Drake, ¿vale? Lo hemos acogido en nuestro equipo, ¿vale? Vale. Como Super. Y bueno, es que odia a Nivea, tío. ¿Cómo una persona puede odiar tanto a Nivea? A ver, da un poco de cosica, también te lo digo. Campeón, ¿eh? Es muy bonito. Pero tú vas a jugar a Pocho, entonces. Y yo top. Bueno, yo jugaré lo que... Estoy entrenando estos días. ¿Y el otro lo que tenemos? Víctor top, estoy probando. Está por Víctor top. Vas bien. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Lulu Top también funciona últimamente. En el otro equipo, ¿quién hay en el otro equipo? Bueno, me lo va a contar aquí Elania, que estás. Sí. Eres la contrincante. Sí, yo soy la contrincante. ¿Y quién bueno, hay en el otro equipo? Bueno, otro antes equipo? De nada, que se le olvidó a Jackie, es a las 11 de la mañana. Es a las por 11 la mañana. De la mañana. Es que no me, la deja, mañana. No me deja hablar. Sí. Usted no me deja hablar. Llevas aquí 10 minutos y no me dices nada bien. Me dices primero que es el día 18, luego que es el sábado. No te enteras, Jackie. Es el domingo. Es el domingo, empieza a las 11. Empieza a las 11 y las entradas se pueden comprar en leyendastour.com. Correcto. ¿Y quién está en el otro equipo? Bueno, en mi equipo, bueno, en el equipo de Catacroker, que casi me lío, está enfrentado a Jackie. Sí. Tenemos de jungla al tío Barry, sí, que me imagino que todo el mundo lo conocerá. Correcto. En la línea de Myth tenemos a... No te lo sabes. A Laza Place. ¿Cómo no voy a conocer a Gunplan? Vale, al famoso Gunplan. Correcto. Está Renzo, que es Smith, pero juega carry, y estoy yo de support. Qué bien, qué bonito. Sí. Hay que puntualizar que Renzo odia los AD carries, sí, ¿vale? Odia los carries. Y lo ponéis de AD carry. Y que posiblemente no juegue ninguna AD carry convencional, plan un Veigar o algo así. Preguntita, ¿por qué hacer un evento así? Tengo curiosidad. Pues el evento nació para ayudar a la gente. ¿Ayudar a la gente? Se te ha ido. Que se te ha ido, Jackie. Jackie, el programa se acaba. El propósito de este evento es que me tengo que concentrar. El propósito de este evento era ayudar a la gente, ¿vale? Ayudar, sí, a creadores de contenido. De hecho, cuando hicimos el primer Leyendas, la gente que ahora mismo está en el presencial no eran prácticamente conocidos, ¿vale? Eran, sí,
eran personas que le seguía gente, pero no lo que es ahora, ¿no? Vale. Entonces yo creo que hemos cumplido una de las misiones y ahora hay que seguir con el grupo, seguir avanzando, seguir descubriendo nuevos talentos, nuevas personas que hacen contenido para mi gusto, sí, muy bueno, como Elania, Gerier y los que se presentaron a Aspic también. ¿Por qué se sigue Quentin? Yo qué sé, porque... ¿Quieres que...? Venga. ¿Quieres que ponga un mensajito? ¿Le pongo un mensajito? Luego te lo cuento. Vale. ¿Crees que es necesario hacer este tipo de cosas? ¿Por qué lo haces? Porque claro que es necesario. Te sientes en plan... Soy Jackie. Os traigo viewers. ¿Por qué? No, pero estos eventos son necesarios también para que la comunidad no sea... No haga rivalidades entre los creadores de contenido. Eso se ha visto en otros juegos que no es bueno. Bueno, sí, a lo mejor es bueno para la... Para la panoja, ¿no? Pero el League of Legends es un juego que, al ser gratuito, hay mucha gente jugando, hay muchos tipos de personalidades y nosotros tenemos que intentar unirnos entre nosotros para que la comunidad sea menos tóxica, sí, o sea un lugar bonito y... Y tienes que tener... Jackie, quiero preguntarte una cosa. Dime. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo quieres hacer que la comunidad sea menos tóxica y les vas a enseñar a jugar Victor Top? Es una buena pregunta. Es que nos estamos confundiendo. Hay gente que no entiende que LOL es un videojuego para pasárselo bien. Claro, nos estamos confundiendo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Las otras cuatro personas también se lo quieren pasar bien. No, pero es que... No, pero escucha. Es que a las que van a jugar allí, a ellos les mola jugar a ese rollo. No sé. Yo, por ejemplo, yo por eso no jugaría. O jugaría en plan de Jackie, vas a cogerte full tryhard, a entrenar choga. Vamos. Pero, sí, por no, ejemplo, el Ania, su stream, su mayor, no sé si decir eslogan, lema, llámalo X, es el de jugar para divertirse. Yo en este caso soy incapaz, ¿vale? Porque no va conmigo. Pero él no puede jugar. A mí me encanta. A ver, jugar. Yo juego para ganar. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta. Por eso no juego contigo. Claro, a mí también me gusta ganar, pero no me importa perder. Quiero pero decir, tú, en este caso, me gusta pasármelo bien. ¿Vas a pasarte un buen rato? Claro. Esto, mira, esto es verídico. Esto es Quentin entra a una partida y hay un señor que... yo con Quentin. Entra un señor a la hierba y en lugar de poner... No pone ward, ¿vale? Simplemente se queda la hierba ahí, que está en río. ¿Qué vas a decir? Y de mar, y de no repente, y de repente le escribe al señor... Y de repente dice, esto en stream, qué puto malo, no pone el guard ahí. Y escribe, pero pone el guard, puto malo. Eso no es y tú, verdad. Pero si han pasado 30 segundos de partida, Quentin, déjale un poco de respirar. Eso yo no lo recuerdo así, ¿eh? Sí. ¿Fue así? Sí, fue así. Habíamos perdido la de antes, pero fue así. Ah, vale, eso puede tener bastante que ver. Es que me puse a jugar, ¿con quién fue? ¿Con Rodri? Con control y contigo, joder. Bueno, llega a meter a Raza Blanca y te explota la cabeza. Además, escucha, me dijeron... Avanzamos. Me dijo control. Estaba boleto para me compensar. Dijo control, Quentin, si juegas con nosotros tienes que tener buena actitud. Dije yo, no voy a decir nada. Y al final de la partida me felicitaron, que quede claro. Eso es cierto. ¿Eh? Vale. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Va a estar también el señor Ibai? Sí. ¿Y Barbe? Sí, se me ha olvidado. Es que es tan pequeñito. El dato ese no tiene mucha importancia, la verdad. No, apareció en pantalla. ¿Por qué te tengo que presentar yo tu propio evento? Has venido aquí a hacer la promoción. Y te tengo que presentar yo. Ah, por cierto. No, lo habíamos evitado. No. Sí. Da igual. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Da igual. Sigue, rápido. Sigue, no pasa nada. Tú sigue. ¿Qué pasa? Tenemos otro código. Continúa. Esto no es serio, ¿eh? Esto no es serio. Esto no es serio. Pero. ¿Qué ha pasado? Continúa. Vale. Que, por cierto, vamos a sortear, tenemos, no sé si lo sabes, tengo 3 pases dobles para sortear. Uy, qué nivel. Sí. Ah, para mí. No lo sabía. Pero lo sorteamos el viernes. Ah. Va, a ver, o sea, luego… lo anuncian hoy y lo sorteas el viernes. No. ¿Por qué no lo vas a sortear el viernes? Luego, no. Lo sorteo, hago el sorteo el viernes, pero el sorteo lo pongo esta tarde en Twitter, en el de Hispomaníacos. Pero yo puedo ganar. Pero si tú ya vas. Si tienes pase, ¿qué más te da? Es que, ¿sabes lo que pasa? Para regalarlo a alguien, no sé, Juste. Que mi experiencia... Si juegas conmigo, vamos a ganar. Que mi experiencia con Jackie en el pasado es la de tranquilo, que yo te meto. Sí, bueno, ten cuidado. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta que te hago. Metes a Ibai, metes a Barbecue también. ¿Cómo es...? Porque tú antes estabas, tenías un club de deportes electrónicos. ¿Cómo es tu relación...? Porque es un tema que a mí me gusta mucho, aunque tampoco le voy a dar muchas vueltas. Pero ¿cómo es tu relación con los esports? Voy a quitar el chat. Mi relación con los esports es... está bien, lo que pasa que... que podría ser mejor. Quiero decir, yo pasé por... Yo me hice un equipo y demás con mucha ilusión. Yo creo que lo hicimos bastante bien. Llegamos a la final y demás. Competimos a alto nivel. No teníamos ni un duro, ¿no? Perdimos demasiados duros, también te digo.
Y al final, yo creo que esto no era para mí, porque hay demasiada trama, tío. Hay demasiada trama. Yo pienso. Hay demasiados papeles por debajo de la mesa. Sí. Entonces, decidí quitarme y dejar de perder dinero. Pero ¿notas el cariño de la gente de los eSports? ¿Cómo te recibe? Porque él... Sí. Sí, te quiere. Es muy chulo. O sea, sí. Una de las ilusiones... Si yo tuviese mucho dinero, me armaría un buen equipo. Pero tienes que tener mucho dinero. Tengo que tener mucho dinero. Y haces el evento para eso. ¿Para tener mucho dinero? Para tener mucho dinero. Creo que no, ¿eh? Creo, ¿no? Creo que sigo perdiendo. Las cosas que más ilusión me hacen perder dinero. Al final. ¿En serio? Te lo prometo. Sí, ¿tanto cuesta hacer el evento este? Este evento... Mira, y usted. Dímelo, tengo curiosidad. Kata ha dicho que el próximo Leyendas, que viene como participante, no se quiere meter, ya no quiere ni organizar ni nada. Dice que nada. No pasa nada. Está siguiente arriba. Leyendas, está se arriba. Mete y usted, que tiene canal de YouTube. Joder, ya. Es que está vocalizando ahí el... Es muy complicado. Pues te digo yo. Está locutando ahí el parche de tal, no sé qué. Es que tú también... Está hartito. A jugar con Juste yo me apunto. Que sea un Soundmatch uno para uno, no, pero no, que no, se no. Escuche el TS con las voces. Si no, no es divertido. A mí no me has invitado a participar en tus... Es que no tienes suficientes viewers. Ni followers. No me has invitado a mí a tus cosas de esas de... Bueno. ¿No te gusta mi contenido? A ver, no es que no me guste tu contenido. Es que no lo ve. Es que desde que no puedo entrar, cuando yo quiero, comiendo pipas, tío, ya no es lo mismo. Es por rencor. No es por rencor, tío. Es que... Has crecido, tío. Como el evento de Leyendas, sí, también, eso, ¿no? Sí, eso es desde 2015. De la nada... Sí. Ahora mira, todo lo que tienes. Es verdad. ¿Tú eres consciente de esto? Pues esto no es mío, esto es de Piqué. No, si yo le digo esto a Piqué, que esto es mío, viene y se ríe de mí en mi cara. Pero Lania sí me habría invitado, tú sí me habrías invitado. Por supuesto. Ahí está. Por supuesto que sí. No. ¿Has visto? Ella es buena. Ha hecho matiz a tiempo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Lania salió de un evento que hicimos de Last Pick, que abrimos a todo el mundo que correcto. Se quería apuntar, tanto grande como pequeño, ¿vale? Y el la verdad previo. Que hubo muchísima gente, tuvimos muchos problemas, elegimos a 10, que hicieron un par de partidas y... Y bueno, uno de los que fue elegido fue Herier, que tuvo muchísimo apoyo, pero sí que es verdad que tiene muchísimos followers también, muchísimos suscriptores, ¿no? Entonces sí. Era de esperar. Pero la verdad que Lania sí que me sorprendió porque no tiene a lo mejor los suscriptores que tiene o los viewers que tienen otras personas de Leyendas, pero el apoyo en el chat es que era... Increíble. Te querían mucho. Increíble. Pero tú es que estás ahí en plan mucho tiempo ya. Llevo en Twitch 4 años. ¿4 años? En verano del 2013 empecé. No he hecho yo nada 4 años, pero nada, o sea, jamás. Pero empecé en enero del 2014 ya a tomármelo diariamente. Sí que es verdad que no tengo el mismo nivel que mis compañeros participantes. Lo que me hizo ganar fue el apoyo que tuve de la comunidad de los espartanos. Fue bestial, fue bestial. Hombre, de Lania habría que mirar que es un caso de éxito dentro de Twitch. Chat, si no. Sí. Por una razón de evidentemente, no hablamos siendo realistas, ¿no? De una persona que tenga muchísimos viewers concurrentes, como lo que decía antes Jackie, de los espectadores, pero la fidelidad, la que más tiene yo lo de España en Twitch, con diferencia. Sí, está ahí, no... O sea... Tú no tienes tanta gente con tu poe de los cojones. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que me da igual. Yo sigo jugando. Con tu clic. Estamos con el instinto, este clic. No es como el del diablo. Es mejor. Sigue siendo muy parecido, pero... No es atractivo de ver, la verdad. No es atractivo. Nos vamos a ir. Es que es un juego que... Nos vamos a ir yendo ya. O juegas... Porque a ti te sale, ¿no? Porque es la hora de irse. Ah, es la hora de irse. Pero sí. Si son ni 20 solo. Pues ya está por esto, correcto. ¿A qué hora nos estamos yendo últimamente? Antes. Pues entonces, pero es que está... Hemos mal. Alargado, porque está Elania, no porque está Jackie. Porque Elania me habría elegido. Cosa que Jackie no. Lo cual habla bien del criterio de Elania. Yo he venido aquí porque me parece esto un programa muy serio. me voy a pasar el domingo, me pasaré por el Kinépolis, pero a las otras tiendas, ¿vale? Quiero decir, estaré por ahí. Pues no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Hay pasaré por la puerta. Una cafetería, hombre, creo. Sí, y... hijo, que sí, no. Pero no es un centro comercial, es un cine como tal. O sea, no es un cine que está dentro de un centro. Son tiendas y cafeterías que están dentro del cine. Sí. Yo he estado un montón de veces. Es muy grande el cine. Voy a ir a todas las cafeterías que hay. ¿Cuántas hay? Pues tienes por lo menos 10 o 12, ¿eh? Pues me voy a ir a 12. ¿Qué dices? ¿10 o 12? Tú ponte a contar. Restaurante, las cafeterías. 12 cafés, fácilmente. Te digo yo que sí las hay, ¿eh? 12 cafés. El domingo te digo, mira, Jackie, 1, 2, 3. 12 cafés entran.
Bueno, para terminar, para terminar. Voy a decir yo la información porque si no. Pero si ya lo hemos nadie dicho. Se va a enterar. El domingo. El domingo a las 11 de la mañana sí. En Quilépolis, la ciudad de la imagen. Que también tengo que hacer madrugar a los gamers un domingo. Es que eso no depende de ellos. De nada, no. Usted. Vale. A las 11. O pueden lo sacamos, les damos con el látigo en la espalda. Les damos con el látigo. Ahí no, está. Pero la verdad que hemos trabajado mucho, Cata y yo, sobre todo Cata, para que esto sea la bomba. Y de verdad que la gente no se espera lo que va a haber. O sea, hay mucha gente que va a decir, no voy a ir porque a lo mejor el evento no es mucho. Lo van a ver grabado, lo van a ver en directo. No sabemos aún si se va a poder hacer en directo. Espero que sí, porque hacer eso, un cine... Eso iba a preguntar yo, si hay streaming o algo. Claro, nosotros vamos allí y si la conexión no va bien para hacer stream o lo que sea. Claro. No lo habéis prometido, pero existe no la podemos, posibilidad. Pero yo creo que sí que se va a poder va hacer estar, stream. ¿Eh? Para la gente muy de eSport va a estar Ibai y Barbe, vais a estar vosotros y para pasárselo bien. Muchos invitados especiales también. ¿Y qué es? ¿Cosas secretas? Cosas secretas. Vale. Cosas secretas. Os va a molar y la gente que no vaya a ir, que no vaya va y luego llorar, lo vea. Llorará. Dirá, madre mía lo que me he perdido. Va a llorar mucho, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. La gente, vais a llorar. Y luego hacemos el sorteo de tres pases dobles que tenemos por ahí para que le toque y quiera ir, claro. Ya está. Si eres de Murcia, pues no, porque no tienes forma de salir de Murcia. No sé. Hombre, ¿cómo que no tienes que puedes salir de Murcia? Él está aquí, ¿sabes? O sea que... Pero por barca, ¿sabes? Hombre, tú ten en cuenta, tú, esto el tono es, murciano no lo tienes. Para entrar a Murcia tienes que entrar en el avión de Pochinki, de avión y caer como si fuera Pochinki. Y caíste en París, ¿no? Por la Torre Eiffel, la altura sí, y eso. Sí, prácticamente eso. Vale. No me acostumbro a estar aquí, ¿eh? Estoy como... Es un cajón, como sí. Helmi, en serio. Sí, sí. Es como, bien, no sé, no, si estoy en mi, no estoy en mi sitio, estoy nervioso. Anda ya. No sé, se está muy cómodo, ¿eh? Está bien, ¿a que se está sí? muy cómodo. Es que no te quejes. No vas a venir más a tu programa, ya que... Yo me estoy poniendo nervioso y estoy por romper la mesa, ¿eh? ¿Las entradas dónde se pueden comprar, Jackie? En leyendas.com. ¿Leyendas o leyendas-tour.com? Estoy perdido ya, tío. Ya me has comido la cabeza. Leyendas-tour.com. En marcaentradas. En marcaentradas también la pueden conseguir. Correcto. Las entradas VIP están agotadas, las preferentes también. Solamente quedan las generales. Y bueno, vamos a esperar que se llene el... Es que es muy grande. Vale. Pero yo creo que sí que podemos... Sí, yo creo que sí lo vamos a llenar al final. Y la gente se va a acabar... uniendo al evento porque va a ser... Espero... tienes que venirte, ¿eh? Que sí. ¿Sí? Sí. Vale. El domingo nos vemos. El domingo te va a decir ya que al final no sábado. Voy. O el sábado. O el día 18. Me ha surgido un problema, no puedo ir... Jope, es que me he dado cuenta de que es domingo. Me he dado cuenta de que es domingo. Nosotros que nos vamos, sois todos guapísimos, pasadlo bien. @... No sé, ya no me acuerdo ni cuál es tu Cool Life Game. Cool Life Game. Es que es verdad. ¿No es Jackie LOL? No es Jackie LOL. Jackie... Cool Life Game. No me acuerdo del Twitter de nadie. Del Ania no me acuerdo. Era el Ancene. El Ancene. Es que ¿por qué nos ponéis los mismos? Le gusta... Verdad. La ensalada con mostaza y miel. Verdad. Bueno, ¿qué problema hay? Que lo pone en Twitter, digo. Bueno. Tú como lees lo que te interesa... @Quentin LOL, que le gusta... el poe. Me gusta el poe. Lo que no me gusta es que presentes así. ¡Vamos ya, coño! ¡Di que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos ya! @FerCaldenete, @SPCTRL, @Injustificados, sois todos guapísimos. Jackie, ¿ya te vas? Estoy ya... Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Pues vamos, venga, nos vamos. Hasta luego. Ya se ha ido Jackie. Hasta luego a todos.